capítulo de lo que es el interno. Vamos a hablar hoy día de lo que es el metabolismo de agua. Vamos a hablar de lo que es el metabolismo de los electrolitos, fundamentalmente del sodio, del cloro, del potasio, cómo se comportan en el organismo y cuáles son sus funciones. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Entonces, ¿cuáles son sus funciones de cada uno de ellos? Entonces, pero ¿qué cosa es el medio interno? El medio interno es aquel espacio que hay en el organismo y en la cual va a estar formado por agua y por diversos electrolitos y algunos metabolitos que van a estar en ello. Como por ejemplo, podemos tener el fluido intravascular, el fluido extravascular, como es el fluido intersticial, ¿no? O el fluido intracelular. Cada uno con determinadas características y con determinados electrolitos preferentemente dentro de ellos. Entonces vamos a hablar primero del metabolismo del agua. El agua, como ustedes saben, es el solvente universal en el organismo. Va a estar en todos los espacios vasculares, tanto en el intra como en el extravascular. Entonces, ¿cuáles tenemos que saber primero cuáles son las fuentes de origen del agua? Y las fuentes de origen del agua son tres fundamentalmente. El ingreso, que es el agua de las bebidas que normalmente tomamos el líquido diariamente. El agua preformada. El agua de la bebida es alrededor de 1.300 mililitros o 1.300 centímetros cúbicos en 24 horas. El agua preformada es 850 mililitros o 850 centímetros cúbicos. Y el agua de oxidación. El agua preformada es aquella agua que está formando parte de todos los alimentos sólidos. A eso se llama el agua preformada, ¿no? A todo aquel líquido que está contenido en los alimentos sólidos, porque los alimentos sólidos también tienen agua. Luego tenemos el agua de oxidación, que es 350 mililitros. El agua de oxidación que se produce producto de los tres metabolismos importantes, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Quien aporta la mayor cantidad de agua es los glúcidos, en segundo lugar las proteínas y en tercer lugar los lípidos. Los glúcidos, por cada gramo de glúcido que se va a degradar, se va a formar alrededor de 0.6 centímetros cúbicos de agua. Por proteínas, por un gramo de proteínas 0.43, y por cada gramo de lípidos es 0.07 mililitros de agua. O sea, el que menos aporta agua son los lípidos, o sea, la grasa. Entonces, con todo esto se va a formar 350 mililitros de agua de oxidación producto de la degradación de estos tres metabolitos, y por lo tanto vamos a tener una fuente de ingreso de 2.500 centímetros cúbicos o mililitros en 24 horas, producto de estos tres ingresos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las vías de ingesta? En condiciones normales la vía de ingesta del agua es la vía oral, pero en condiciones patológicas, en condiciones en las cuales la persona no puede ingerir agua, tiene que ser por vía parenteral, fundamentalmente por la vía endovenosa, sobre todo en los cuadros de deshidratación. Sobre todo en los cuadros de deshidratación, cuando el paciente no, o la persona no puede ingerir líquido por vía oral. Lo normal es que lo haga por la vía oral. Entonces, la otra vía de ingreso es la vía parenteral, fundamentalmente la vía endovenosa. Dentro de los requerimientos diarios de agua, requerimientos diarios de agua es de 35 a 45 mililitros por kilogramo de peso, pero en algún libro pueden encontrar de 30 a 50 mililitros de agua, también es válido, de 30 a 50 mililitros de agua, 5 centímetros cúbicos, no es nada. El organismo lo maneja muy bien, porque ya cuando hablemos de función renal vamos a hablar cómo el riñón va a mantener o maneja, digamos, una osmolaridad bien amplia, desde 50 miliosmoles hasta 1.500 miliosmoles. Entonces es un rango bastante amplio en la cual el riñón puede manejar la osmolaridad. Entonces, pero estos requerimientos de diarios de agua van en relación con la edad. ¿Por qué? Porque cuando recién nace la persona, entonces el mayor porcentaje del peso del niño que nace de neonato es agua, alrededor de entre 70 y 80% del peso corporal del niño es agua. Entonces, los requerimientos en la época de neonatal, o sea, en
no son 35 o 45, esta es una persona adulta, es alrededor de 150 centímetros cúbicos de agua. O sea, en el primer mes de vida, los requerimientos de agua es aproximadamente de 150 mililitros. Conforme va pasando el tiempo, en la época ya del primer año de vida hasta el segundo año de vida, los requerimientos son de 100 mililitros por kilogramo de peso corporal. Posteriormente, esto va disminuyendo alrededor de 70 a 75 mililitros hasta los 8 o 9 años de edad, y en la época adulta ya tenemos alrededor de 35 a 50 o 45 o 50 mililitros por kilogramo de peso corporal. Esto porque ya la cantidad, la masa corporal deja de ser agua y se va convirtiendo en masa más sólida, en masa más sólida, por lo tanto, los requerimientos de agua en el organismo también van a ser menores, ¿no? En comparación con los recién nacidos o con los neonatos que tienen 150 mililitros por kilogramo de peso cuando recién nacen, porque es pura agua lo mismo en niños. Entonces estos requerimientos van a variar de acuerdo a la edad. Otros factores que intervienen también para evaluar los requerimientos diarios es la respiración y la sudoración. Como vamos a ver acá más adelante, la respiración, cuando la respiración es mucho más rápida, lógicamente se pierde también mayor cantidad de agua, aparte de que se pierde CO2, porque se pierde CO2 más agua en la respiración, entonces se pierde agua bajo la forma de vapor de agua. Igual se pierde a través de la sudoración. Cuando estamos en climas mucho más cálidos o en esta época que hace mucho más calor, la pérdida de agua también se hace mayor por el sudor. Entonces los requerimientos pueden incrementar un poco también acá. Pero en condiciones normales es de 35 a 45 o 50 mililitros por kilogramo de agua corporal. La absorción del agua se va a llevar fundamentalmente a nivel del intestino delgado, pero también se lleva a cabo una pequeña porción a nivel del estómago. A nivel del estómago, sobre todo cuando se produce la formación del ácido clorhídrico, se va a formar también se va a absorber también una pequeña porción de agua, ¿no? Cuando se produce la formación del ácido clorhídrico a nivel de las células parietales en el estómago, entonces va a haber el intercambio entre cloro y hidrogenión, entonces también va a absorberse una pequeña porción de agua. Pero fundamentalmente lo hace a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino, a nivel del ileo, por un mecanismo de transporte pasivo. Un mecanismo de transporte pasivo que es facilitado por la acción de la bomba de sodio y potasio. Entonces, fundamentalmente, el sodio es el que va a ser que se reabsorba, o perdón, que se absorbe el agua, porque todo lo que es a nivel intestinal es absorción, se va, y todo lo que es a nivel renal es reabsorción. Entonces, todo lo que es a nivel intestinal, la absorción del agua se va a ver facilitada por un mecanismo de transporte activo por la bomba de sodio y potasio. Y fundamentalmente, el que jala más agua es el sodio. Y esto va a estar gobernado por un sistema de energía que va a estar dado por el ATP. La distribución del agua se hace de la siguiente manera. A nivel intracelular es el 55%, o sea, dentro de la célula vamos a tener mayor cantidad de agua. Y en el espacio intracelular es 45%, que se distribuye de la siguiente manera. En el plasma es alrededor del 7.5% a nivel plasmático. A nivel sanguíneo, ¿no? Lo que va a ser el plasma, la parte líquida del nivel del vaso sanguíneo es 7.5%. A nivel linfático intersticial, 20%, o sea, a nivel entre las células, en el espacio que hay, el agua que hay entre las células. A nivel del tejido de soporte, 15%, estamos hablando del tejido de soporte a nivel del hueso, a nivel del diente. Y en el espacio transcelular, 2.5%. El espacio transcelular se refiere a aquel espacio que en condiciones normales tiene un espacio que es virtual, pero en condiciones patológicas se convierte en un espacio real. Por ejemplo, normalmente nosotros, por ejemplo, a nivel cerebral tenemos el líquido cefalorraquídeo. A nivel del líquido cefalorraquídeo normalmente hay ciertas cantidades que son normales. Pero cuando hay alguna obstrucción a cualquier nivel de la vía del drenaje
del líquido cefalorraquídeo comienza a producirse lo que se llama el acúmulo de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto va a dar la hidrocefalia. Entonces, en esos casos, un espacio que es virtual se convierte en un espacio que es real y a eso se llama espacio transcelular. Igualito, por ejemplo, entre las pleuras, está la pleura visceral y la pleura parietal, que normalmente son espacios que son virtuales, pero que en determinadas condiciones pueden convertirse en patológicos, por ejemplo, cuando hay derrame pleural, cuando hay líquido, o cuando hay sangre, cuando hay hidrotoras, cuando hay neumotoras, o cuando hay también aire, cuando hay neumotoras, ¿no es cierto? Entonces, o cuando hay hemotoras por la presencia de sangre. Entonces, son espacios que normalmente son virtuales, pero que en condiciones patológicas se convierten en espacios reales. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de una obstrucción intestinal. Cuando se obstruye el intestino, por arriba de la obstrucción se va a formar un espacio que es real. Normalmente no hay espacio, sino hay el fluido intestinal que permite que se desplacen bien los intestinos. Pero cuando hay obstrucción, se acumula el líquido, se acumula agua y se convierte en un espacio real. Entonces, a eso se llama espacio transcelular. En el espacio transcelular es el 2.5% de agua. La siguiente, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo la excreción del agua? La excreción del agua se lleva a cabo en tres estamentos. Primero, el 50% lo hace a través de los riñones mediante la orina. Les mencionaba que el riñón tiene una capacidad muy amplia de jugar con la osmolaridad urinaria, y por lo tanto va a reflejarse en la osmolaridad del organismo. 45% lo hacen bajo la perspiración insensible y 5% bajo la forma de retrogasto intestinal. Los riñones, la osmolaridad urinaria es muy amplia, Puede variar, como le decía, de 50 miliosmoles cuando hay una orina muy diluida, y puede variar hasta 1500 miliosmoles cuando tenemos una orina muy concentrada. Entonces, las variaciones son muy amplias, por eso es que el riñón puede regular fácilmente la osmolaridad urinaria dependiendo de la cantidad de orina o de líquido que va a eliminar a través de la orina, y que va a estar influenciada por ciertas hormonas, ahora que vamos a ver cómo se regula el agua. Entonces, es importante eso, ¿no? Cómo el organismo, cómo el riñón puede regular su osmolaridad gracias al riñón, porque tiene el riñón una capacidad muy amplia de regular, de mover la osmolaridad urinaria. El 45% lo hace bajo la forma de respiración insensible. En los riñones, el 50% se va a eliminar un volumen aproximadamente de 1.400 centímetros cúbicos, un volumen promedio de 1.500 mililitros en orina de 24 horas, lo que representa el 50% de agua que se va a eliminar a través de este organismo, de este órgano. El 45% lo hace a través de la perspiración insensible. La perspiración insensible está dada por la respiración y por el sudor. O sea, a esto se refiere la cantidad de agua que se va a eliminar a través de la respiración y a través del sudor. Normalmente, 600 mililitros se eliminan a través de la respiración y 300 mililitros lo hace a través del sudor. Claro que esto es variable dependiendo de la estación, como en esta época, donde hay mayor sudoración, pero es el promedio. 600 mililitros por la respiración y 300 mililitros a través del sudor. Pero, facultativamente, o sea, de forma obligatoria, el organismo debe eliminar 500 mililitros en 24 horas. En las condiciones más severas, necesariamente, a través del sudor y la respiración, el organismo debe eliminar 500 mililitros de agua a través de esta vía. La otra es a nivel del 5% a través del tracto gastrointestinal, que hacen alrededor de 200 mililitros. En total, esto suma 2.500 mililitros. Si nosotros volvemos a la anterior lámina, regresamos. En los ingresos tenemos 2.500 mililitros. Con la otra, por favor. Y en los egresos tenemos 2.500 mililitros.
De tal manera que el equilibrio hídrico debe manejarse de esa manera. Los ingresos deben ser iguales a los egresos, para que se mantenga un equilibrio hídrico del organismo. Y no solamente equilibrio hídrico, sino también un equilibrio hídrico electrolítico, porque cuando hay una alteración a nivel, ya sea en la ingesta o en la excreción de agua, también hay alteración a nivel de los electrolitos, porque se altera la osmolaridad urinaria, y vamos a ver a cómo se alteran los electrolitos. La siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación del agua? Existen tres mecanismos, uno que es la sed, otro que es la acción hormonal y otro que es el mecanismo que es el riñón. Mediante la sed nosotros tenemos, para que se produzca una mayor ingesta de agua, una variación importante de dos aspectos. En el aumento de la osmolaridad del fluido intracelular. Habíamos dicho que el 55% de agua está en el fluido intracelular y el 45% restante está en el fluido extracelular. Pero en el fluido extracelular, ¿quiénes manejan la osmolaridad? Fundamentalmente lo hace el sodio. El sodio es el cation más importante del fluido extracelular y que va a dar las dos terceras partes de la osmolaridad sérica. Entonces, un aumento o un desequilibrio en el fluido extracelular, ¿quién mantiene la osmolaridad? El sodio. Entonces, pero también tiene que guardar relación no solamente el sodio, sino para que haya un equilibrio hidroelectrolítico tiene que guardar relación con el potasio. Entonces, debe tener una relación importante del potasio y aumento del fluido extracelular. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando el sodio aumenta, ya sea por diversos motivos, por una ingesta por vía oral exagerada de sodio, por ejemplo, de sal, porque viene bajo la forma de cloruro de sodio, o la administración endovenosa también de sustancias elevadas en sodio, va a producirse un aumento del fluido extracelular. Como hay un aumento de la osmolaridad sérica, entonces comienza el organismo a estimular, ¿qué cosa? El mecanismo de la sed. ¿Y dónde se encuentra el centro de la sed? A ver, ¿dónde se encuentra? A nivel del hipotálamo, en la parte media del hipotálamo, junto a los núcleos supraópticos y paraventriculares, ahí se encuentra el centro de la sed, el centro de la saciedad. Entonces, estimula el centro de la sed a nivel de la parte media del hipotálamo. ¿Por qué? Porque aumenta el fluido extracelular. Ahora, no solamente es dependiente del sodio, pueden haber fluidos, ¿no? Extracelulares, o puede haber metabolitos extracelulares que también pueden estimular la sed por una mayor concentración. Por ejemplo, la urea, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Cuando han hecho el seminario, han revisado la parte de diabetes. Cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, aumenta la osmolaridad, porque la glucosa también participa en la osmolaridad sérica. Entonces, aumenta la osmolaridad y por lo tanto aumenta la sed. Por ejemplo, en los diabéticos, por eso es que los diabéticos tienen sed, porque cuando tienen la glucosa muy alta, comienzan a ingerir mayor cantidad de líquido para poder diluir la glucosa que está incrementada en sangre. Entonces, es un mecanismo de estímulo de la sed, por aumento del fluido extracelular. Luego el otro mecanismo es la disminución del fluido extracelular. O sea, cuando hay pérdida de agua o cuando hay pérdida de sangre, por ejemplo, los casos de deshidratación, ¿no? Hay una pérdida del fluido extracelular, se pierde el líquido extracelular, se pierde el agua extracelular, ya sea el agua que esté en el intersticio o el agua que puede estar en el espacio vascular. Entonces hay una disminución del fluido extracelular. Por lo tanto, se incrementa el mecanismo de la sed para compensar esa pérdida de líquido que hay producto de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sangrado gastrointestinal, uno no se da cuenta, entonces hay pérdida de sangre, hay pérdida de agua, y entonces también incrementa la sed. O cuando hay una sudoración profusa, muy intensa, cuando juegan un partido de fulbito, de fútbol, entonces tienen que tomar más agua porque se pierde el líquido. Esto es cuando hay disminución del fluido intracelular. El otro mecanismo de regulación del agua es la acción hormonal. La acción hormonal, que va a estar dada fundamentalmente por la hormona tiroidea y la aldosterona.
una que se va a producir a nivel central, a nivel del hipotálamo, y que va, vamos a ver cómo viaja ahora, y la aldosterona que se va a producir a nivel del aparato justaconventral a nivel del nefrón. Entonces, la hormona diurética es una hormona que se va a producir a nivel del hipotálamo, pero que a su vez va a viajar del hipotálamo, viaja hacia la neurohipófisis, hacia la parte posterior del hipófisis, para almacenarse, y viaja por unos cordones, unos axones que se llaman piticitos, o sea, de la parte media del hipotálamo, viaja hacia la neurohipófisis, hacia la porción posterior del hipófisis, por unos axones que se llaman piticitos, y se va a almacenar a nivel de la neurohipófisis. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para que se produzca la hormona antidiurética? Hay estímulos que se producen para la hormona antidiurética parecido a los de arriba. Cuando hay un incremento en el fluido, en la osmolaridad del fluido extracelular, o cuando hay una disminución del fluido extracelular. Por ejemplo, cuando hay mucha sudoración, habrá mayor o menor producción de hormona antidiurética. Habrá una mayor producción de hormona antidiurética, porque lo que queremos es ahorrar agua. Está claro, pero cuando tenemos una ingesta exagerada de agua, esta hormona se bloquea y va a permitir que haya mayor diuresis. Porque la hormona antidiurética, ¿cuál es su mecanismo de acción? Va a actuar a nivel del riñón, a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Entonces, ¿para qué? Para que produzca mayor cantidad de agua. Eso es un mecanismo de acción. Va a liberar mayor cantidad de agua. Ahora, también la hormona antidiurética, o el mecanismo de regulación del agua del riñón, tiene que ver con un mecanismo a nivel de lo que es el asa de Henle. En el asa de Henle, sobre todo en el asa descendente y en el asa ascendente de Henle, se produce un mecanismo que se conoce como el clearance o depuración de agua libre, que es donde se produce el mayor intercambio de agua a nivel del nefrón, ¿no? A nivel en el asa de Henle. Entonces, ahí se produce el clearance o depuración de agua libre. Entonces, ahí también tiene acción la hormona antidiurética. Tiene acción, pero su acción más importante es a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Es ahí donde va a ejercer su acción. ¿Está claro? Ahora, hay elementos que van a estimular la producción de hormona antidiurética y otros que van a inhibir la producción de hormona antidiurética. Un gran estimulador de la hormona antidiurética, por ejemplo, es el alcohol, ¿no? Cuando se toman sus chelas, a cada rato van al baño, que se bloquea la hormona antidiurética. Entonces, es un mecanismo. El alcohol es un potente bloqueador de la hormona antidiurética. Pero también hay sustancias que inhiben, ¿no?, la hormona antidiurética, como por ejemplo el tabaco. Hay fármacos que también bloquean la hormona antidiurética, por ejemplo los opiáceos, los que se utilizan, los quimioterápicos, como la vincristina, ¿no? Son sustancias que van a bloquear la producción de hormona antidiurética. ¿Está claro? Bien. La otra hormona que bloquea, o mejor dicho, que regula, perdón, el agua en el organismo es la aldosterona. La aldosterona es una hormona que se produce a nivel del aparato justaglomerular, a nivel del nefrón, y que va a estar en la base de la arteria aferente. Entonces, el nivel de la arteria aferente se va a producir esta hormona por un sistema que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina que se va a producir a nivel de este aparato diastolomedular y va a viajar hacia el hígado, y en el hígado se va a producir la angiotensina. La angiotensina, que tiene la angiotensina 1 y la angiotensina 2, sobre todo la angiotensina 2, que es una sustancia bastante presora, es una sustancia bastante vasopresora, y eso va a hacer que se disminuya el calibre de los vasos sanguíneos y por lo tanto va a ser un estímulo de la sed. Pero la aldosterona que se va a producir al final, también a nivel del riñón, no produce este mecanismo
renina, angiotensina, aldosterona, que se produce a nivel del aparato digestivo medular, va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal fundamentalmente. Y en poca proporción lo hace a nivel del túbulo colector. A nivel del túbulo contorneado distal, lo que va a hacer es secretar, ¿qué cosa? Secretar hidrogenión y potasio, y lo que va a hacer es reabsorber sodio y agua. O sea, reabsorbe sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal y secreta hidrogenión más potasio. ¿Por qué esto se, de esta manera? Porque debe mantenerse una electronegatividad, un equilibrio hidroelectrolítico a ambos lados de la membrana. Así como se transporta el agua, también los electrolitos deben transportarse, porque si no va a haber una alteración a este nivel. Pero no solamente se transporta agua, sino también se transporta electrolitos. Y más aún, si hay transporte de potasio, también va a estar metida la insulina, ¿eh? Porque la insulina va a ingresar a la célula cuando también ingrese potasio. Entonces, el potasio es un compañero también de la insulina. Entonces, tenemos la aldosterona que es un mineralocorticoide, ¿no? Que se va a producir a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Y que se va a producir de acuerdo a estos estímulos. Disminución de la relación de las concentraciones de sodio y potasio en el espacio intracelular. Fundamentalmente la alteración se produce a nivel del espacio intracelular. Por ejemplo, puede aumentar el sodio, que es de 140, puede aumentar 145, 150, y disminuye el potasio, disminuye a 3. Entonces, el espacio intracelular se hace más hiperosmolar por aumento del sodio, entonces va a ser un estímulo de la aldosterona. ¿Por qué? ¿Qué hace la aldosterona? Jala más sodio y jala agua, entonces el agua jala agua para que se produzca una dilución del sodio. Y también puede disminuir el sodio y aumentar el potasio. Entonces, de esa manera también se va a aumentar el espacio intracelular, por lo tanto, se va a producir un mecanismo inverso. Se va a producir mayor secreción de hidrógeno y mayor excreción de potasio a nivel del túbulo contorneado distal. Y lógicamente esto va a hacer la mayor producción de aldosterona, hace que se produzca también mayor producción de renina. El otro mecanismo de regulación hormonal, o de regulación, perdón, del agua, es el riñón. En el riñón se produce la regulación del agua por lo que le mencionaba hace un momento, a nivel del asa de Henle, sobre todo a nivel del asa 70 de Henle, el mecanismo que se conoce como clearance o aclaramiento de agua libre, clearance o de aclaramiento de agua libre que se produce a nivel del asa de Henle. También existen otros mecanismos a nivel del riñón, como por ejemplo, hay prostaglandinas. La prostaglandina A2, también llamada medulina, también va a tener su acción a nivel del riñón. O sea, va a hacer que se ahorre sodio y por lo tanto se ahorre agua, como vamos a ver en el metabolismo del sodio. ¿Alguna pregunta hasta acá? La siguiente, entonces. Vamos a pasar a hablar ahora del metabolismo del sodio. Ah, perdón, faltaba las funciones del agua. Disculpa. Dentro de las funciones del agua tenemos las estructuras de la célula. Ya habíamos dicho al inicio que el agua es el solvente universal en el organismo, por lo tanto va a estar presente en todo el organismo, va a formar parte de la célula. Es un medio para la difusión de iones. Les mencionaba hace un momento que no solamente el agua va sola, va acompañada de electrolitos, puede ser de hidrógeno, de cloro, potasio, magnesio, por lo tanto, nunca va sola el agua, por eso es un medio para la difusión de iones. Transporte de alimentos y sustancias de desecho, lógicamente va a transportar también, ¿qué cosa transporta? Va a permitir que se transporte a través del agua, se transporte metabolitos, se transporte electrolitos, se transporte hormonas también. Y sustancias y desechos que van a ir a eliminarse a través del riñón. Por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, que son productos finales de desechos del metabolismo proteico. Interviene en la regulación de la temperatura corporal. Como tiene relación con los mecanismos de regulación, sobre todo con la hormona antidiurética, cuando hay una
digamos, sobreproducción de hormona antibiotética o una poca producción, perdón, de hormona antibiotética, se produce lo que es la eliminación exagerada de agua. Como hay poca producción de hormona antibiótica, que puede ser por diversos mecanismos, puede ser por tumoraciones cerebrales, por problemas traumáticos, por TEC cerebrales, etc. Estos mecanismos hacen de que se produzca una alteración en la producción de la hormona antibiótica. Al disminuir la producción de hormona antibiótica, se prenden grandes cantidades de agua, ¿no? Y se produce lo que se llama la diabetes insípida, porque se produce grandes cantidades, grandes pérdidas de agua a nivel de la orina, ¿no? La orina sale con mucho volumen de agua. Entonces se produce una deshidratación. Eso es lo que se llama la diabetes insípida. O también se produce una hiperproducción de la hormona antibiótica, lo que se llama el síndrome de Schwarz-Bardet. El síndrome de Schwarz-Bardet, que se produce por una alteración a nivel del hipotálamo, con la consiguiente sobreproducción de hormona antibiótica. El otro mecanismo, la otra función es el solvente universal de los fluidos corporales. Habíamos hablado de esto en todos los fluidos corporales. Es un vehículo de hormonas y enzimas que ya lo mencionamos hace un momento, e interviene en la regulación hemodinámica del organismo. Lógicamente, porque el agua es parte del torrente sanguíneo, por lo tanto, va a regular hemodinámicamente, va a tener participación en la regulación hemodinámica dentro del organismo. Una deshidratación va a haber una descompensación hemodinámica. La siguiente, por favor. El otro tema es el metabolismo del sodio. El sodio es el cation más importante del espacio extracelular. Habíamos mencionado que va a ejercer las dos terceras partes de la osmolaridad a nivel del plasma. Del espacio vascular. Todo lo que son metabolitos en el organismo se van a medir bajo la forma de miligramos por decilitro. Todo lo que son proteínas en gramos por decilitro y todo lo que son, en este caso, electrolitos como el sodio o iones se van a medir en miliequivalentes. Un equivalente de sodio es igual a 23 gramos. ¿Por qué? Porque es monovalente. El sodio es un catión monovalente. Entonces, su normalidad es igual a su osmolaridad. De igual manera, un miliequivalente de sodio va a ser igual a 23 miliequivalentes de sodio. Y una milimol va a ser igual a 23 miliequivalentes, porque ya hemos dicho, su molaridad va a ser igual a su normalidad. La concentración de sodio en el organismo es alrededor de 135 a 145 miliequivalentes. La fuente de origen del sodio fundamentalmente va a estar a nivel de la sal, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un aditivo que se utiliza en casi todas las comidas. Aparte también va a ser parte constituyente de todos los aditivos alimenticios. Todo lo que son aditivos que se agregan, las comidas, en todos ellos va a estar contenido sodio. Entonces, esas son las fuentes de origen importante del sodio. La vía de ingesta es la vía oral en condiciones normales y la vía parenteral o la vía endovenosa, fundamentalmente en condiciones patológicas, sobre todo en los casos de deshidratación. Los requerimientos diarios de sodio es de 1.5 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal por la referencia del peso. O también lo podemos llevar a calorías desde el punto de vista nutricional, que es de 3 a 6 miliequivalentes por 100 calorías. La absorción del sodio se realiza fundamentalmente en la porción alta del íleo, fundamentalmente en la primera porción del íleo, pero se lleva a cabo bajo un sistema de gasto de energía que va a estar dada o va a estar facilitada por el sistema de la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, gracias a este sistema de ATPasa sodio potasio sensible, va a hacer que se produzca una formación o una reacción de alta energía y por lo tanto va a hacer que se absorba
perdón, que se absorbe el sodio y el potasio a nivel de, a nivel intestinal. Y no solamente eso, sino también se absorbe agua. La siguiente. ¿Cuál es la distribución del sodio en el organismo? El sodio normalmente tiene una concentración de 58 miligramos por kilogramo de peso en una persona de 70 kilos, una persona adulta. O sea, es 58 miligramos por kilogramo de peso corporal. Está distribuido de la siguiente manera. El sodio plasmático, 11.2%. El sodio linfático intersticial, 29%. El sodio del tejido conectivo denso y cartílago, o sea, del hueso y cartílago, del tejido denso, dientes y cartílago, 11.7%. El sodio óseo total, 43.1%, por lo que está en esta patita que forma. El sodio intracelular, 2.4%. Miren cómo el sodio es bajo en el espacio intracelular, mientras que en el espacio plasmático es mucho mayor y en el espacio, digamos, el sodio óseo total es mucho mayor, casi la mitad de todo el sodio del espacio extracelular. Y en el sodio transcelular es 2.6%, o sea, aquel espacio que normalmente es virtual, pero que en condiciones patológicas se hace real. La excreción del sodio, el 95% lo hace a nivel del riñón y el 5% lo hace a nivel del tracto gastrointestinal a través de la cesta. ¿Cuál es la regulación del sodio? La regulación del sodio es parecida a la del agua. La regulación del sodio se hace a nivel hormonal, se hace a través de, fundamentalmente, de la hormona diurética y de la aldosterona. La aldosterona que va a hacer que se reabsorba agua y sodio a nivel del túbulo conterráneo distal y se secrete hidrogenio y potasio a ese nivel. ¿Está claro? Bien, y también la regulación lo hace a través de la hormona antidiurética por los cambios que se producen a nivel del fluido extracelular, por cambios que se producen en el espacio extracelular, ya sea por incremento de sodio o por disminución de potasio. El otro mecanismo de regulación es a nivel del riñón. A nivel del riñón lo hace por dos mecanismos. Uno, que es la aldosterona, habíamos dicho, que ya sabemos cuál es su función. El otro mecanismo es por la acción, por la acción de las prostaglandinas. Lo que le mencioné hace un momento, la prostaglandina A2, llamada anilina, o también se llama factor natriurético. Entonces hace que pierda sodio y se pierde agua cuando hay mucha cantidad de agua en el organismo, cuando el organismo está sobrecargado de agua y de sodio. Se pierde sodio y por lo tanto el sodio va a jalar agua. Esa es la función de la prostaglandina A2, llamada adrenalina, que va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Está claro? Bien, las funciones del sodio son las siguientes. Uno, mantiene la osmolaridad del fluido extracelular. Lógicamente, porque les había mencionado que el sodio va a aportar las 2/3 partes de la osmolaridad del fluido extracelular. Interviene en la osmolaridad intracelular. La osmolaridad, lógicamente, va a participar en la osmolaridad junto con los metabolitos que la acompañan, la urea, la creatinina, la glucosa, etc., que van a estar a nivel sanguíneo, por lo tanto van a intervenir en la osmolaridad intracelular también. Interviene en el equilibrio ácido-base. Este es importante, ya lo vamos a ver mañana, porque interviene en el equilibrio ácido-base, pero esto lo hace a través de un par conjugado que nos sirve para regular el equilibrio ácido-base, que es el par conjugado bicarbonato ácido carbónico. Bicarbonato de sodio ácido carbónico es el mecanismo más importante para la regulación del equilibrio ácido-base. Mañana lo vamos a ver. Interviene en la irritabilidad neuromuscular, junto con el potasio interviene y el calcio interviene en la irritabilidad neuromuscular. Mantiene la tensión arterial, lógicamente. Tenemos mayor cantidad de sodio, ingerimos mayor cantidad de sodio, vamos a calar mayor cantidad de agua. Por lo tanto, el volumen a nivel del espacio vascular va a aumentar y por lo tanto aumenta la tensión arterial, ¿no? Y aumenta también, ¿qué cosa? Al aumentar el sodio va a estimular la producción de renina, angiotensina, aldosterona.
Habíamos dicho que la angiotensina, sobre todo la angiotensina 2, es una sustancia bastante presora que se produce a nivel del hígado y por lo tanto va a hacer que se incrementen los niveles de presión arterial. Forma parte del tejido óseo, ¿no? Bajo la mitad del hidroxiapatito, y participa en la formación de la bomba de sodio y potasio y sobre todo en la formación de este sistema enzimático que es la ATPasa sodio potasio sensible. La siguiente. El otro, el producto que tenemos es el cloro. Entonces, el cloro también es un, este no es un cation, este es un anión, este es un anión covalente porque tiene carga negativa, ¿no? De tal manera que su osmolaridad va a ser igual a su normalidad porque es monovalente. Entonces, un equivalente de cloro es igual a su peso, 35.5 gramos, donde un mil equivalente va a ser igual a 35.5 miligramos. La concentración normal de cloro en el organismo es de 96 a 105 mil equivalentes por litro, es el valor normal. Las fuentes de origen son igual que las del sodio, porque siempre el cloro en el organismo va a ir unido al sodio, va a formar el cloruro de sodio. Entonces, va a estar presente el azúcar común en los aditivos alimenticios. Entonces, por eso es que va a tener el mismo origen que el sodio. Los requerimientos de este van a ser lo mismo que el sodio, va a ser de 1.5 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. La absorción del cloro también se ve facilitada por la absorción del sodio, porque lo hace a través de un transporte activo por la bomba de sodio y potasio, y también se va a absorber parte a nivel, y se va a secretar a nivel de estómago, también lo hace a nivel del estómago, al igual que el agua. La distribución a nivel del organismo tiene 33.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal, donde el cloro plasmático es alrededor del 13.6%, el cloro linfático intersticial tiene 47.3%, en el intersticio tenemos la mayor cantidad de cloro, a nivel del tejido colectivo de densidad cartílago, 17%. El cloro óseo 15.2%, el cloro intracelular 12.4% y el cloro transcelular 4.5%, o sea, aquel cloro que está en los espacios que son virtuales. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la excreción del cloro? Igual que la de los mismos mecanismos del sodio. 95% lo hace en la orina, y vamos a ver cómo es que también se elimina el cloro en la orina sin estar acompañado del sodio, lo que se llama la acidez titulable, ¿no? O también lo que se elimina es como cloruro de amonio, que lo vamos a ver en los mecanismos de acidificación urinaria mañana, ¿no? Uno de los mecanismos por los que se elimina cloro en la orina es el cloruro de amonio que permite la por eso el pH de la orina siempre va a ser ácido. Entonces, el 95% lo hace la orina y el 5% lo hace a través de la sangre y el sudor. En el sudor también se elimina una cantidad considerable de cloro. La regulación sigue los mismos mecanismos que la del sodio, porque como van iguales, lo hace a través de la hormonal, la aldosterona, y también a través del riñón mediante la hormona antibiótica y también la melulina o prostaglandina 2. ¿Cuáles son las funciones que tiene el cloro? El cloro tiene tres funciones importantes. Uno, tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base. Esto es importante, por ejemplo, porque ¿cómo regula el equilibrio ácido-base? Solo por un mecanismo que se produce entre el plasma y el glóbulo rojo. Entonces, cuando hay un exceso de hidrogeniones, una mayor acidez en el organismo, una mayor acidez en el plasma. Entonces, ¿qué hace? Sale el cloro que está dentro del glóbulo rojo e ingresa hidrogenión dentro del glóbulo rojo. Entonces, a este mecanismo de cuando hay un exceso de hidrogeniones a nivel plasmático y se produce el ingreso de
un radical positivo, que es el hidrogenión, dentro del glóbulo rojo, y sale un cloro que es negativo, esto con la finalidad de qué, de mantener un equilibrio, la electronegatividad a ambos lados de la membrana, porque si estamos dos positivos, entonces puede haber un desequilibrio, entonces hay que mantener un equilibrio eléctrico a través de ambos lados de la membrana. Entonces, a este mecanismo de ingreso de hidrogenión a nivel de del glóbulo rojo y salida de cloro a nivel de dentro del hematíe, a este mecanismo se conoce como desplazamiento o intercambio de cloruros, ¿no? Al intercambio que se produce entre el ingreso de hidrogenión y salida de cloro del hematíe, a esto se conoce como el intercambio o desplazamiento de cloruros. Y este intercambio o desplazamiento de cloruros va a estar gobernado por la presión parcial de CO2. Mientras mayor presión parcial de CO2 tengamos, ¿qué cosa va a ser? ¿Va a haber mayor o menor acidez? El CO2 es una sustancia ácida, mientras que mayor cantidad de CO2 vamos a tener mayor acidez, mayor formación de ¿qué? ¿El CO2 a qué lleva? La formación de ácido carbónico. Entonces, mayor cantidad, mayor presión de parcial de CO2, va a haber mayor acidez, mayor cantidad de hidrogeniones. Por lo tanto, va a haber mayor ingreso de hidrogeniones dentro del glóbulo rojo y mayor salida de cloro. Entonces, a esto, este mecanismo de intercambio, desplazamiento de cloruro se lleva entre el plasma y el glóbulo rojo y está gobernado por la presión parcial de CO2. El otro mecanismo es esencial en el equilibrio acuoso y en la presión osmótica. ¿Por qué? Porque va acompañando al sodio. El sodio, habíamos dicho que da la 2/3 parte de la osmolaridad, por lo tanto, también va a participar en la presión osmótica el cloro, porque va acompañando al sodio y por lo tanto también va a regular el equilibrio acuoso por el sodio va a jalar agua o va a perder agua también, el organismo por pérdida de sodio, porque el sodio va a jalar agua, ya sea ingresando dentro de la célula o saliendo fuera de la célula. El otro mecanismo es que forma el ácido clorhídrico del jugo gástrico. ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? En las células parietales, que como se produce, ¿qué intercambio que produce? ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico en el estómago del jugo gástrico? ¿Qué pasa a nivel de la célula parietal? ¿Qué cosa encontramos en la luz intestinal? ¿Cloro o hidrogenión? Cloro, entonces el hidrogenión va a salir. ¿De qué se reactiva? Porque tiene que haber un intercambio. Se secreta el hidrogenión de la célula parietal y que ingresa a la célula parietal. Potasio, ingresa potasio y sale hidrogenión. Por lo tanto, se va a formar el ácido clorhídrico a nivel del jugo gástrico. Entonces, forma el ácido clorhídrico a nivel del jugo gástrico. Entonces, por ahí es importante. Bien, la siguiente. Tiene práctica, ¿sí? Luego tenemos el metabolismo del potasio. El potasio también es otro cation que es monovalente, en la cual la osmolaridad va a ser igual a su normalidad. Por eso que un equivalente de potasio que da normalidad va a ser a 33 gramos de osmolaridad. Un mil equivalente va a ser igual a 39 miligramos, ¿no? Porque es un cation, es un cation monovalente, pero un cation. El potasio tiene ese diferente comportamiento que el sodio, es el otro extremo, mientras que uno es extracelular, este cation es intracelular, va a ejercer su mayor acción a nivel y va a estar en mayor cantidad a nivel intracelular. Las fuentes de origen del potasio son fundamentalmente, por ejemplo, los vegetales. Tenemos en la zanahoria, en los vegetales verdes, en el plátano, que es donde mayor cantidad tenemos. También hay en las carnes, pero en menor proporción. Donde hay mayor cantidad es a nivel de, tenemos en la papaya, en el plátano, ¿no? En los vegetales verdes, en la naranja también, donde vamos a tener mayor cantidad de potasio. Esas son las fuentes de origen fundamentalmente. Los requerimientos diarios van de 2 a 3 mil equivalentes por cada 100 calorías, si lo queremos referir al
¿cómo se llama? Al espacio nutricional, o de 1 a 1.5 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. La absorción del potasio se hace también a nivel del ilion, junto casi con el potasio, con el sodio, por un mecanismo por la bomba de sodio y potasio, que es un transporte activo, gracias al sistema enzimático ATPasa sodio-potasio enzima. La distribución del potasio es de 50 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. El potasio plasmático, miren, el potasio plasmático era mucho mayor el del sodio, si comparamos con el sodio. Acá es 0.4% nomás a nivel del plasma. A nivel linfático intersticial, 1%, el estudio era mucho mayor. Tejido colectivo denso y cartílago, 0.4%, es bajísimo. Tejido óseo, 7.6%. Potasio intracelular, casi 90%. Casi el 90%, 89.6% de potasio es eminentemente intracelular, y el potasio transcelular es 1%. Es decir, la cantidad de potasio que existe en el espacio intracelular, o sea, es un catión, perdón, es un catión eminentemente intracelular. La siguiente, por favor. La excreción del potasio en la orina se hace un 95% y 5% lo hace mediante el sudor y las heces. En la orina, influenciada por la aldosterona, ¿no? Por la aldosterona. La regulación del potasio se hace por la acción hormonal que tienen los esteroides, adrenales y la aldosterona. Este es importante, ¿no? Sobre todo los esteroides, los glucocorticoides fundamentalmente, los glucocorticoides que tienen relación con el calcio. Los glucocorticoides hacen que se produzca una mayor eliminación de potasio y también se produce mayor eliminación de calcio. No solamente pierden potasio, sino calcio. Y dentro de los esteroides adrenales, los glucocorticoides son los que mayor acción ejercen de esta manera. El otro es la aldosterona, cuyo mecanismo ya sabemos que va a actuar a nivel del puro conformado distal, reabsorbiendo sodio y agua, y va a eliminar hidrogenión y potasio a nivel del puro conformado distal. Y otra es la acción hormonal, perdón, la acción renal. La acción renal tiene dos factores, el factor glomerular y el factor tubular. Estos factores, tanto glomerular como tubular, ya es un juego de presiones, no hay ningún intercambio de electrolitos, es simplemente un juego de presiones. La presión de filtración juega con la presión tubular, intratubular. Entonces, cuando hay mayor necesidad de potasio, aumenta la presión tubular para que disminuya la presión de filtración a nivel intratubular renal. Pero cuando tenemos grandes cantidades de potasio, la presión de filtración es mayor y disminuye la presión tubular, sobre todo a nivel del tubo contorneado proximal. Entonces, es un juego de presiones que se produce a nivel del glomérulo renal y a nivel del tubo contorneado proximal. ¿Está claro? Bien, la siguiente. ¿Cuáles son las funciones del potasio? La primera es que participa en la actividad metabólica celular, ¿no? Ejerciendo acción o participando en la bomba de sodio y potasio para que se absorba el potasio a nivel intestinal, ¿no? Gracias al sistema enzimático ATPasa. Forma la estructura de las enzimas y cofactores. Hay enzimas que necesitan potasio y funciona como cofactores, igual que el magnesio. Entonces, ahí, por ejemplo, en la vía glicolítica necesita, en la síntesis de, por ejemplo, la insulina, o en el ingreso de insulina, necesita como cofactor el potasio, porque la insulina ingresa a la célula junto con el potasio. Participa en la actividad metabólica con el nitrógeno, de tal manera que un gramo se sintetiza, un gramo de nitrógeno se va a sintetizar 3 equivalentes de potasio. O sea, por cada gramo de nitrógeno que se consume, se forman 3 equivalentes de potasio. Participa en la síntesis de glucógeno, ¿no? En la síntesis de glucógeno, un gramo de hidrato de carbono se va a sintetizar 0.3 equivalentes de potasio. Por eso que participa como cofactor ahí. Participa en la irritabilidad neuromuscular. En la irritabilidad neuromuscular, igual que el sodio y el calcio, pero aquí lo hace de un sistema de intercambio eléctrico que se mide bajo la ecuación de Nernst. NERST, la ecuación de Nernst. Luego tenemos que participa en la presión osmótica intracelular lógicamente.
igual que el sodio, que ejerce las dos terceras partes de la osmolaridad del fluido extracelular, el potasio ejerce la mayor cantidad de osmolaridad del fluido, pero en este caso intracelular. ¿No? Mantiene la osmolaridad intracelular, mantiene la osmolaridad intracelular y mantiene el equilibrio ácido-base. ¿Cómo mantiene el equilibrio ácido-base? Ya mañana lo vamos a repetir, de repente vamos a incidir en eso, que es importante. ¿No? Cuando hay una alteración, por ejemplo, un estado de acidosis, cuando hay mayor cantidad de hidrocationes en el organismo, ¿qué hace el organismo? Tiene que regular el mecanismo que tiene ahí el organismo, es el plasma, ¿no? El intercambio que puede haber entre las células. Entonces, a mayor cantidad de hidrocationes en el fluido, en el plasmático, entonces, ¿qué hace? Se produce un intercambio, una salida de potasio dentro de la célula. La célula sale el potasio de la célula e ingresa hidrogenio. Ya no es como en el caso del cloro, sino en este caso es con el potasio, pero es con la célula. Ya no es con el eritrocito, con el glóbulo rojo, sino con la célula. Las células que están al costado de los vasos sanguíneos se permeabilizan y pasan el potasio dentro del espacio vascular, y del espacio vascular ingresa el hidrogenio. Por eso es que en todo estado de acidosis nosotros vamos a tener hipercalemia, el potasio va a estar alto. ¿Por qué? Por este mecanismo. Pero es importante que lo conozcan. Y caso contrario, si hay una estado de alcalosis, el potasio va a estar bajo, va a haber una hipercalemia. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces mañana.